सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि Un verdadero yogi me observa a mí en todos los seres y también ve a todo ser en mí. En verdad, la persona autorrealizada me ve a mí, el mismo Señor Supremo, en todas partes. Significado. Un yogi consciente de Krishna es el vidente perfecto. Porque ve a Krishna el Supremo situado en el corazón de todos como la superalma. El Señor, en su aspecto de Paramatma, está situado tanto en el corazón del perro como el del Brahmana. El Yogi perfecto sabe que el Señor es trascendental eternamente, y que su presencia, ya sea en un perro o en un Brahmana, no lo afecta de un modo material. He ahí la neutralidad suprema del Señor. El alma individual también está situada en el corazón individual, pero no está presente en todos los corazones. Esa es la diferencia que hay entre el alma individual y la superalma. Aquel que de hecho no se encuentra practicando yoga no puede ver con tanta claridad. Una persona consciente de Krishna puede ver a Krishna tanto en el corazón del creyente como del no creyente. Eso se confirma en el Smriti de la siguiente manera. Como el Señor es la fuente de todos los seres, es como la madre y el sustentador. Así como la madre es neutral en medio de todas las diferentes clases de hijos que tenga, asimismo ocurre en el caso del Padre Supremo. En consecuencia, la superalma siempre está en todo ser viviente. Además, desde un punto de vista externo, todo ser viviente está situado en el seno de la energía del Señor. Como se explicará en el séptimo capítulo, el Señor tiene fundamentalmente dos energías, la espiritual y la material. La entidad viviente, si bien es parte de la energía superior, es condicionada por la energía inferior. La entidad viviente siempre se halla en el seno de la energía del Señor. Cada entidad viviente está situada en él de una manera u otra. El yogi ve a todos con la misma visión, porque ve que todas las entidades vivientes, aunque se encuentran en diferentes situaciones según los resultados del trabajo fruitivo, en todas las circunstancias permanecen como sirvientes de Dios. Mientras la entidad viviente se halla en el seno de la energía material, sirve a los sentidos materiales. Y mientras se halla en el seno de la energía espiritual, sirve al Señor Supremo directamente. En cualquiera de los dos casos, la entidad viviente es el sirviente de Dios. Esta visión de igualdad es perfecta en una persona que se encuentra en estado de conciencia de Krishna.